We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Monteverde, una pincelada al pasado, es el título de la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos de Puerto Montt y que se exhibe en Casa Azul del Arte en Punta Arenas. La muestra, que incluye piezas en acrílico y óleo, está inspirada en recientes hallazgos arqueológicos en el sitio Monteverde, en Región de los Lagos. Hasta el 29 de agosto esta exposición se encuentra abierta en Casa Azul del Arte en Avenida Colón 1027. La entrada es liberada. Tomo posesión. Charla de cine y televisión. El director y realizador cinematográfico Marcelo Ferrari dictará la charla de cine y televisión, filmación en Punta Arenas de la serie Puerto Hambre. El encuentro, abierto a todo público y de acceso gratuito, representa una oportunidad de perfeccionamiento para artistas y creadores locales. Este jueves 21 de agosto, a las 18 horas, en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027. Nos prometieron oro y lo único que encontramos. El Guaso sigue en exhibición. Continúa en exhibición el documental El Guaso, del director chileno-canadiense Carlo Proto. Esta película, en la que el realizador describe cómo su padre enfrenta un eventual diagnóstico de Alzheimer, llega a Punta Arenas gracias al programa Miradoc. Todos los jueves a partir de las 21 horas en Sala de Estrella, ubicada en Mexicana 777. La entrada tiene un valor de 1.500 pesos. Lo que fuimos, lo que somos, se denomina la exposición que el Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas, INSUCO, realiza en el marco de su aniversario número 78. El montaje es una mirada al establecimiento a través de las artes visuales. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 25 de agosto en el Zócalo del Museo Regional, ubicado en Magallanes 949. Soy chilote. Con un pie en la tierra de primer concurso binacional de cuentos Francisco Colbani, dirigido a escritores de la región patagónica chilena y argentina. Pueden participar residentes o nacidos en esta zona, mayores de 14 años de edad. El ganador será premiado con 1.500.000, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014. Revisa las bases en la dirección que aparece en pantalla. Jusqu'à la terre de feu, ce ne sera plus qu'un. El primer vuelo en Magallanes, realizado el 23 de agosto de 1914 en el Club Ibico, y el proceso que dio inicio a la aviación en Magallanes, registra la exposición fotográfica Centenario, la aviación en Magallanes. La muestra, que incluye 23 gráficas, es una recopilación y rastreo de imágenes de los archivos de la Fuerza Aérea de Chile y de las empresas como Aerovías DAP. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 30 de agosto en el Museo Regional, ubicado en Magallanes 949. La entrada es liberada. Más de 30 agrupaciones animarán la celebración del Día Internacional del Folclore. El evento, organizado por la Comisión de Folcloristas de Magallanes, considera la participación del conjunto ENAP, Caruquín Canto, Dedales de Oro, Ballet Municipal, Esencia de mi Tierra y Cauchao, entre otros, este sábado 23 y domingo 24 de agosto a partir de las 17 horas en el Teatro Municipal José Bor, ubicado en calle Magallanes 823. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos. Se encuentra abierto el proceso de postulación a Fondos Cultura, convocatoria 2015. El concurso, destinado a artistas, creadores y gestores culturales, financia proyectos en las áreas sectoriales de la música, audiovisual, el libro y la lectura, además de fondar regional y nacional. La presente versión considera 38 líneas y 104 modalidades. El plazo para presentar propuestas vence en septiembre. Descarga las bases e infórmate en www.fondoscultura.cl. Wow. 20 fotografías
fotografías de Hans Niemeyer Fernández conforman la muestra Expedición Vicuña Yendegaya 1978 Tierra del Fuego. Se trata de una exposición que recoge la experiencia de la memorable aventura. Este trabajo de rescate y recuperación pertenece al arquitecto Samuel García Oteiza. Hasta este 29 de agosto se encuentra abierta esta exposición en Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Trips, ubicado en O'Higgins 1235. El acceso es gratuito. Una serie de talleres gratuitos de artes y nuevas tecnologías dirigidos a niños, jóvenes y adultos considera la segunda versión del Encuentro de Artes Mediales, Lumen. Esta instancia de capacitación, que se desarrollarán entre el 3 y 5 de septiembre, serán dictadas por los artistas invitados al certamen de carácter internacional. Se llevará a cabo en Punta Arenas. Interesados en participar en los talleres deben inscribirse en el sitio que aparece en pantalla. El milagro chileno, que tiene que ver precisamente presenta el libro de Formoso. Belleza Americana se titula la nueva obra del poeta magallánico Cristian Formoso y cuyo lanzamiento se efectuará en Punta Arenas. El libro incluye un recorrido por lugares lejanos, escondites de la memoria y una observación de Magallanes desde afuera. La publicación será presentada por Alberto Aguilar y Miguel Borges este viernes 22 de agosto a las 19 horas en Museo Regional ubicado en Magallanes 949. La entrada es liberada. We want to change the world.